Desde tiempos milenarios, la infancia se molió con dulces y golosinas que fueron acompañantes de los juegos en las calles y los parques de Quito. Bailas de bronce y preparaciones de generaciones pasadas endulzan el paladar de los quiteños. Inclusive este barrio, qué lindo que era. Aquí vivía mucha gente de la aristocracia de antes, ¿verdad? Inclusive vivía el doctor Velasco Ibarra, flamante presidente 5 veces, fue sanroqueño de Cepa. El presidente más dulcero de las colaciones, doctor Velasco Ibarra. Bueno, yo sé decir que casi nací en la artesa de amasar. Son parte del patrimonio intangible de nuestra ciudad y por lo tanto de nuestro país. Entonces estamos en la obligación de mantener estas tradiciones como lo hacen en muchos otros países. En este lugar principalmente nosotros elaboramos lo que es la espumilla, la tradicional espumilla que han catalogado mucha gente la mejor de aquí de Quito. Es deliciosísima. Uno ve las personas que venden la espumilla, se recuerda a la niñez, o uno ve los juegos de antes, entonces también se recuerda a la niñez. Entonces nunca se quisiera que se pierda. Es algo tradicional que siempre tiene que perdurar. Este es mi trabajo, esto me gusta. Nosotros elaboramos todos los dulces típicos de Quito, que tienen bastante acogida aquí en Quito, pues para los turistas, para las personas de aquí mismo. Nosotros hemos mantenido nuestra tradición, la familia, toda la familia hemos hecho los pristiños para que esto no se pierda, que siempre esto sea un dulce tradicional. 4 generaciones estamos aquí trabajando con los pristiños, con los deliciosos y tradicionales pristiños de Navidad. Disfruta los sabores patrimoniales de las quesadillas de San Juan, colaciones Cruz Verde, confitería El Gato, espumillas El Tambo y tradiciones quiteñas. Quito es patrimonio. Quito es patrimonio. Quito es patrimonio. Quito es patrimonio de la humanidad.